Bueno, familia, como esta semana no he podido ir en moto y me habéis preguntado muchas cosas, hoy os voy a contestar a una de ellas que creo que es muy importante. Así que, dentro vídeo. Esta semana puse en mi Instagram si alguien tenía alguna duda que quisiera que le respondiera, en la medida de lo posible, porque tampoco es que sepa mucho, ya que como no he ido en moto no podía hacer un vídeo semanal con la moto. Este fin de semana sí que iré y el vídeo que viene creo que estará, que puede estar guapo. Así que todos me preguntasteis, todos no, pero muchas personas me preguntaron cómo encuentro las carreras y dónde las veo y cómo apuntarse a las carreras. Y creo que es algo importante comentar porque antes de empezar a apuntarme a carreras y así, también me costaba mucho encontrar dónde las anuncian, cómo apuntarme, qué requisitos hay que tener para poder participar. Así que os lo voy a explicar un poco. Pues después de mucho tiempo buscando y mirando, antes de empezar a hacer los vídeos también me informaba mucho o intentaba buscar mucho y como no encontraba, creé mi propia técnica y mi propio método. Así que os lo explico. En primer lugar, no me fijo nunca en cuentas o redes sociales de los profesionales, porque normalmente cuando ponen una competición ya están en ella o ponen una foto una semana antes, como me estoy preparando o todo listo para X carrera. Entonces ya no te da tiempo de apuntarte ni estar mentalizado. Así que normalmente yo intento buscar como mínimo un mes de antelación las carreras, a no ser que sea una concentración o alguna resistencia de estas de 2 o 3 horas que no hace falta prepararse mucho. Yo una vez me pongo en la federación de mi comunidad autónoma, en este caso es Aragón, pues yo pongo, por ejemplo, imaginaros que hacen un nacional en Aragón, yo busco en calendario en Aragón, os dejaré alguna página web en la descripción para que podáis mirarlo y practicar lo que os digo y así veréis que es muy fácil y una vez lo hayáis hecho os enteraréis de todas las cosas, de la mayoría de carreras. Así que yo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, yo busco una carrera en Aragón o quiero estar informado en Aragón, pues entonces busco en la FARAM, que es la Federación Aragonesa, calendario, y una vez esté en el calendario busco y, por ejemplo, hacen el nacional en alguna parte de Aragón y pone nacional, fecha, organiza, motoclub, tal. Entonces yo ese motoclub lo selecciono o lo copias y lo pongo en Facebook o en las redes sociales y entonces ahí lo sigo. Esto normalmente se mueven 3, 4, 5 motoclubs, no se mueven muchos más haciendo carreras. Y los que organizan una carrera gorda suelen organizar concentraciones, quedadas, resistencias y campeonatos o carreras en menos nivel, que es lo que nos interesa a los amateurs y a los que nos fundimos. Y así lo hago yo, voy buscando, les voy siguiendo y así siempre estás enterado de todo. Porque no les interesa de nada estar enterado de una carrera que van a hacer la semana que viene. Porque la moto hay que prepararla, tú te has de preparar, hay que entrenar y hay que ver si se puede o no se puede ir, porque económicamente las carreras son carísimas. Otra cosa, sacarte la federación, sacarte el estar federado, darte de alta en la federación y estar federado. ¿Qué recomiendo? En Cataluña hay una licencia que se llama la licencia social, que es te dejan entrenar en todos los sitios, puedes participar en muchas carreras, a no ser que sea carreras muy gordas, pero pues en el Endurock, en la Basella, en todos estos puedes participar, no te cuenta si es campeonato, pero te dejan sin tener que pagar el seguro de esa carrera, parece que son 220 euros y no lo sé si en otras comunidades autónomas también hacen esto. En Aragón, te puedes sacar la de Aragón, yo no me la he sacado nunca porque no se mueven mucho, la verdad, y luego me parece que está la nacional, que son unos, lo voy a decir más o menos, son unos 400-450 euros, que es la anual, cada año. Da igual que te la saques para enero, que te la saques para junio, porque para diciembre caducará. Así que aprovechar para enero e intentar ir a las máximas carreras. La nacional, te puedes apuntar a todo lo que quieras dentro de España, carreras, campeonatos, a todo. Y con la otra no. Pero bueno, yo recomiendo la social porque te puedes apuntar la social catalana. Mirar que en vuestra federación o en vuestra comunidad autónoma tengáis vosotros también. Yo creo que habrá, o si no, si veis que se mueven mucho o te queda una comunidad autónoma 1 o 2 horas y te sale más rentable, todo es hacer números. Porque una carrera te puede costar 30, 40, 50 euros y sacarte un permiso o sacarte un seguro de un día te puede costar exactamente lo mismo o incluso más, 50, 60, 70, son carísimos los seguros. Ya, darte de alta de federarse es caro, pero si te has de mover y vas a hacer 2, 3 carreras casi te sale rentable ya. Y bueno, ese es mi método de buscar las carreras, así es como yo lo busco. Normalmente apuntarse es muy fácil, te das de alta o
buscas, hay un teléfono de contacto, en las redes sociales contestan muy rápido todos, la verdad que son todos muy buena gente, y así me he ido yo de alta. Normalmente hay categoría élite, hay categoría junior, open, te puedes apuntar en la categoría que quieras, y las carreras todos sabéis que están para disfrutarlas, apuntaros sin miedo, si tenéis recursos ir, entrenar para no ir muy mal, pero aunque no hayas entrenado, si te hace ilusión, apúntate. Y si puedes hacer una vuelta, das una vuelta, si puedes dar media, media, y sobre todo disfrutar y sin rayarse, porque como te rayes, no volverás. Y bueno, chicos, endureros y endureras, nos vemos la semana que viene, espero montar bastante de moto este finde y poder hacer unos buenos vídeos, y acordaros de suscribiros y darle like.